Vaya partido dejó escapar un Barça que se merendó al Napoli. Y este señor, vaya partidito de este señor que acabó abatido al final, siendo consciente del partido que había hecho. Vaya fallos de Ferran. Vaya fallos importantes. Y hay mucha gente que, claro, va a perdonar, el culé va a perdonar a Ferran porque es un tío que le pone ganas, es un tío que insiste, es un tío que las tiene. Pero no se puede perdonar tanto en una competición europea, porque esto no es liga. Esto no es en plan, hostia, qué putada. Bueno, pero perdemos dos puntos, hay mucha liga por delante, etc. Aquí ya es en plan, en el Camp Nou, en un partido que el Barça podría haber marcado perfectamente 3, 4, 5 goles, al final el Napoli consiguió un empate a 1. Yo creo que hay un poco de problema. Hay un poco de problema ahí, ¿no? Creo que el Barça, en mi opinión, fue bastante superior al Napoli. Me ha pegado la sorpresa, por cierto, acaba de marcar la Real Sociedad, que lo estoy viendo también en Europa League. Un Barça que dominó todo el partido, que remató hasta 21 remates. 21 remates y tan solo 5 a puerta. Yo creo que de esos 21 remates, en mi opinión, como 8 o 9 fueron de Ferran Torres. Pero no son fallos que digas, hostia, disparo de lejos y la fallo. Hostia, era un remate muy complicado. No, no, no. Eran frente al portero. Frente al portero. Ferran Torres, desde luego, en ese momento estaba diciendo, tierra, trágame. Tierra, trágame. Una mala definición de Ferran, que todos los remates se iban por arriba. Parecía que había un topo. El típico Pokémon, ese topo, que te sale debajo del césped, de la tierra. Porque cada vez que tiraba Ferran, topo. Y el balón se iba arriba. Una falta de confianza que tiene Ferran Torres, que al final, pues sí, marcó el penalti. Pero el propio Ferran se dio cuenta al final del partido que había hecho un partido imperdonable. Imperdonable. Un jugador que le ha costado mucho dinero al Barça. Y que empezó bien, ¿eh? Cuando fue al Barça, recordad que empezó bien, ¿eh? Marcó gol, dio la asistencia a las dos primeras jornadas, ¿eh? Y luego desapareció Ferran. Desapareció, ¿no? Pero bueno, es un jugador que acaba de venir también, un jugador que también ha estado lesionado, etc. Pero ahora mismo es más fantasma que otra cosa en el Barça. Pero bueno, tiene margen de mejora, es un jugador joven, veremos a la larga a ver qué tal, si finalmente podemos valorar si es un buen fichaje o no del Barça. Yo considero que todavía es pronto para evaluar esto, pero hoy el partido de Ferran, creo que para el propio Ferran incluso va a ser una pesadilla. Hoy creo que va a dormir con el... Con los fallos que ha tenido en el día de hoy. Un Barça que, vuelvo a insistir, yo creo que ha dado buenas sensaciones. Es decir, yo pensaba que el Napoli le iba a pasar por encima, ¿eh? Yo soy de los que estaba diciendo en la previa que el Napoli era favorito para la eliminatoria. Pero el Barça ha jugado mucho mejor que el Napoli, ¿eh? Un Barça con una alineación titular, con bastantes rotaciones, Ter Stegen en portería, defensa de 4. Y yo decía, hostia, Mingueza y Eric García juega, aquí va a haber una calamidad de huecos tremendas, ¿no? Pero, oye, creo que al final el Napoli llegó 3 veces muy claras, 3-4 veces muy claras, estuvo atento Ter Stegen, y luego pues, bueno, creo que hubo pasividad defensiva, en mi opinión, en el primer gol de Zielinski, que ahora lo comentaremos, pero creo que al final no fue un partido como me esperaba, ¿no? Yo pensaba que el Napoli iba a tener muchas claras, el partido iba a estar más abierto, que el Barça no iba a tener tantas, pero que el Barça tuvo muchas. Y me recordó al Vinicius del 2020, digo, esta es la reencarnación de Vinicius del 2020, Ferran Torres, ¿no? Pero bueno, Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba. Centro del campo, Frenkie de Jong, Nico y Pedri arriba, Adama Traoré, Aubameyang de punta y Ferran no estaba jugando en el centro de la línea ofensiva, sino que estaba jugando en la izquierda. Un Ferran Torres que, insisto, que falló un Ferran. O sea, eran manos a manos clarísimos como este. Bueno, este no fue un especial mano a mano, pero eran remates cómodos. Remates cómodos. Y así como esta, y más peligrosas, tuvo 3 o 4. Tres o cuatro, ¿no? Y ya se vio arriba. Y aquí, pues, este tipo de fallos te pueden echar fuera de una eliminatoria europea. Que aquí es ida y vuelta. Y estamos hablando que es en el Camp Nou. La vuelta es en Italia. Con la afición del Napoli en el Diego Armando Maradona. Cuidado. Cuidado. En el Napoli.
era un buen once, ¿eh? Era Meret en portería, Juan Jesús, Koulibaly, Rahmani, Di Lorenzo, Fabián Ruiz, Anguissa, doble pivote, Zielinski, Bandas, Elmas, Insigne, arriba Osimhen, que es el goleador del Napoli. Me extrañaba que no jugaba Mertens, Irving Lozano si estaba tocado o no, pero jugadores muy importantes que no entraron desde el inicio. Aún así creo que el Napoli, pues bueno, fue muy reservado. De hecho vamos a ver ahora también las estadísticas del partido. Y fijaos esto, el Napoli llegó 4 veces y 4 a puerta. Efectividad cara a puerta sí que las tuvo, ¿eh? Sí que las tuvo. Y el Barça, fijaos, 21 remates, 5 a puerta. 16 remates fuera el Barça. 16. 16. ¿Sabéis a qué me recordaba esto? Me recordó bastante al partido en el Bernabéu contra el Sheriff. En el partido del Bernabéu contra el Sheriff, que el Real Madrid fallaba y no sé si remató el Real Madrid 30, más de 30 disparos. Los falló todos y al final el gol que marcó fue de penalti. ¿Lo recordáis? En el Bernabéu contra el Sheriff. Pues me ha recordado un poco a esto. Lo que pasa es que el Sheriff no es un Nápoles. Nápoles no es un Sheriff, por así decirlo, ¿no? Y al final el Barça ha dejado escapar una oportunidad de oro, porque podría haber marcado en este partido perfectamente. Sí, sí. 3 o 4 goles tranquilamente, ¿no? Este fue el gol de Zielinski. Antes de este gol, en la jugada previa a este gol, Ferran Torres marcó, falló también un mano a mano clarísimo. Luego vino el contraataque del Napoli. Pasividad aquí defensiva, mucha pasividad defensiva del Barça, ¿no? Dispara a Zielinski, se la para a Ter Stegen. No reacciona la defensa del Barça. Le cayó el rechazo al propio Zielinski, que ya remató con Ter Stegen totalmente abatido. Minuto 29. Aún así el Barça no se desesperó. Continuó controlando el partido, llegando con ocasiones claras. Se fueron a la segunda parte y en una jugada que el Napoli estaba atacando en campo del Barça, se analizó por el VAR una mano, que le dan la mano evidentemente, fue analizada por el VAR y pitaron penalti a favor del Barça, el cual transformó el propio Ferran Torres. Un Ferran Torres que por cierto no tenía ni el escudo ni el símbolo de Nike en la camiseta. Era simplemente un diseño de Nike. De hecho, aquí lo tengo, mira, fijaos. Aquí lo tengo. Sin escudo y sin logo Ferran Torres, que marcó, insisto, el penalti en el minuto 57 de partido, que ya sería el definitivo 1-1. Y, os voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Cuántos pitos han habido en cuando entró Ousmane Dembélé? Un Ousmane Dembélé que considero que, en mi opinión, está muy comprometido en el terreno de juego. Revolucionó esa banda derecha Ousmane Dembélé. Se marchó mucho uno contra uno. Puso balones peligrosísimos dentro del área. Y aún así, pese a los pitos, Ousmane Dembélé hizo muy buenos minutos. Muy buenos minutos de Ousmane Dembélé. Que ojo, no me extrañaría que Xavi Hernández, con las circunstancias, lo sacara para el partido de vuelta de titular. De titular. O incluso en el próximo partido de liga, quién sabe. Ousmane Dembélé, es que la gente, ya hay culé que entiendo que tenga el orgullo de en plan, no, es que Dembélé ni en pintura, ya no se puede poner más la camiseta, pero el Barça necesita a Ousmane Dembélé ahora mismo, ¿eh? Yo considero y yo pienso que el Barça necesita a Ousmane Dembélé, ¿eh? Yo solamente digo eso. En definitiva, luego también entró Luke de Jong para intentar buscar a la desesperada un gol más. Creo que Luke de Jong, que entró bastante tarde, creo que entró en el minuto 84 y se sacó esta chilena. O sea, Luke de Jong llega a marcar esta chilena y yo me voy. Me voy a tomar por culo, yo apago el directo. Luke de Jong, jugador que es el killer del Barça. Es el killer del Barça y apenas tiene minutos, ¿no? Apenas tiene minutos, ¿no? En definitiva, y sin más preámbulos, en la crónica creo que un Barça muy superior perdonó al Nápoles y deja totalmente viva la eliminatoria para el partido de vuelta en Italia. ¿Qué once sacaríais para el partido de... O sea, para el Barça, para el partido de vuelta? Yo lo tendría claro, ¿eh? Yo lo tendría claro. Pero bueno, en definitiva, 1-1. No hay factor doble. Por cierto, esto ya se ha eliminado, factor doble fuera de casa, así que si quedan 0-0, esto se va a la prórroga, ¿vale? En el partido de vuelta, así que opinad vosotros mismos. Vamos a terminar con las notas a los jugadores del Barça, si os parece.
Marcante Ter Stegen creo que ha estado bien, porque ha tenido dos ocasiones muy claras, a pesar, quitando el gol, ¿no? De Zielinski. Creo que tuvo ocasiones muy claras esas dos. El Napoli, que estuvo bien atento, Marcante Ter Stegen, yo le pongo un 7. Mingueza, no ha hecho un mal partido, Mingueza, ¿eh? No ha hecho un mal partido, le pongo un 6,5. Jordi Alba le pongo... un 6,5 también, venga va. Eric García no ha estado tampoco mal. Eric García, es verdad que estuvo un poquito pasivo, ¿no? Y hubo un par de momentos que Osimhen sí que es cierto que le... Bueno, es que creo que Eric García lo pasa muy mal con delanteros rápidos y corpulentos. Ya sea Osimhen, ya sea Iñaki Williams, ¿eh? Ese tipo de delanteros, Eric García lo pasa muy mal, ¿no? Eric García le pondremos un 5. Gerard Piqué creo que ha estado bien, le pondremos un 7. Frenkie de Jong creo que también ha estado normal, le pondremos un 6,5. Pedro le pondremos un 7. Nico le pondremos un 6. Adama Traoré hoy tampoco ha hecho mucho, Adama Traoré, en mi opinión. Le pondremos un 5,5. Ferran Torres ha marcado el penalti, ha tenido muchas ocasiones claras. Yo le pondré un 5,5 a Ferran, falló muchísimas. Lo he dicho antes. Y a Aubameyang, que tampoco me ha dado muchas buenas sensaciones. Sí que verdad que tenía unas buenas conducciones buenas por el centro. Remates también arriba, Royal o Ferran. Yo a Aubameyang le pondría un 5,5, ¿vale? Luego ya pues en los suplentes entró Dest de lateral, le pondremos un 5,5. Busquets también entró, le pondremos un 6. Dembélé yo le pongo un... Es que yo le pongo un... Yo le pondría un 7,5 a Dembélé. Es que por lo que jugó en relación minutos-calidad, yo creo que lo hizo muy bien Dembélé. Luke de Jong le pondré un 7. Gavi le pondré otro 7. Otro 7 a Gavi, lo hizo también bastante, bastante bien. Ahora dejadme acá en los comentarios cuál es vuestra opinión, ¿vale? ¿Quién creéis? ¿Quién es el favorito para ganar esta eliminatoria de 16avos entre el Barça y el Napoli? ¿Quién es el favorito? ¿Vale? Aquí os dejo mi opinión y opinarme un poquito, ¿vale? Un like si te ha gustado y suscríbete. Nos vemos en un rato. Chao.